Este programa es una presentación de Gama. Sin ti, no hay nosotros. Improvisando. Disfrute, conocimiento y cultura. Con Román Gosinski. Desde el infinito cielo, el mismo creador lo ha dicho. Maracaibo es un añito, hermoso, bendito duelo. Desde el infinito cielo, el mismo creador lo ha dicho. Maracaibo es un añito, hermoso, bendito duelo. Esta es la ciudad más bella, existe en el continente. Hora de nuestra transmisión, doble transmisión, jueves y viernes desde Maracaibo. Hemos escuchado La ciudad más bella, gaita de Ricardo Portillo con los gaiteros de Aqueluis por tradición. Y por ahí se coló una voz. Voz que ya voy a presentar, permítanme decir que escuchamos a Samira Carrillo, a Richard Ferrer, a Ender Bracho, cantantes, Ángel Stincón en el 4, David Rodríguez en la charrasca, Edgar Vilori en la tambora, Iván Sánchez en el furro. De nuevo aplauso para ellos, muchachos. ¡Qué maravilla! A ver, este Improvisando es distinto en varios sentidos. Lo primero, que estamos en Maracaibo, como estos dos últimos días, eso ya lo hace especialísimo. Específicamente ahora en el Instituto Municipal de la Gaita, Ricardo Aguirre, una maravilla. Lo segundo es que por razones de agenda, lamentablemente el maestro Miguel Delgado Esteves no nos pudo acompañar. Pero, como se dice coloquialmente, el tiempo de Dios es perfecto, porque coincide esta visita nuestra, disfrutar de este espacio, con la compañía de un gaitero de origen, un zuliano internacional, querido, admirado, talentoso, respetado, que está aquí con nosotros. Esa era la voz que se colaba y por eso podemos llevar este programa a otro nivel. Demos la bienvenida también a Daniel Sarcos. Gracias. Gracias, Román. Muchísimas gracias. Gracias al instituto, gracias a toda la gente que me ha recibido de una manera extraordinaria desde que llegué hace unos días aquí a Maracaibo. Daniel, ¿qué se siente estar, bueno, de vuelta en Venezuela, pero particularmente en Maracaibo? Sí, bueno, Maracaibo es mi casa, es a donde pertenezco. Y hoy me preguntaron, tenía un encuentro con la prensa hoy en la mañana y me decían que qué sentía de regresar al Festival de la Orquídea, además. Además. Y yo le decía que, pero imagínate tú que te reúnes una vez al año con tu familia. Y esa familia pasa momentos maravillosos, inolvidables, y durante 14 años lo conviertes en una tradición. Y luego dejas de hacerlo. 13 años después regresas
a reunirte con tu familia en un sitio tan especial como ese recinto que es la Plaza para Todos, se llama ahora, y que esa familia no son 5, ni son 10, ni son 20, son 12.000 personas que están ahí. Entonces imagínense ustedes cómo me estoy preparando yo para ese momento. ¿Cuáles son las emociones, cuáles son las sensaciones a pocas horas de darse? Estoy haciendo un trabajo interno para poder hablar coherentemente y que las lágrimas no me... si no va a ser una lloradera... Si lo entiendan. Si no va a ser una lloradera de principio a fin, estoy tratando de controlarme. La gente sabe que yo soy de lágrimas fácil. ya soy hasta un meme. Por ahí hay un meme que dice, lloráis más que Daniel Zarco. Entonces, no es fácil mantener la coherencia en ese momento. También estoy un poco asustado, Román, lógico, porque han pasado 13 años desde que estuve ahí. Es otro el público, no sé si estaré tan vigente. Ya no me ven todos los sábados o en comerciales o no ejerzo, no hago vida en Venezuela. Entonces, caramba, no sé, yo voy a buscar mi bautizo. Yo me bautizo una vez al año y me bautizaba con el aplauso. Muchachos, vamos a ver si la cosa sigue igual. Gaiteros de Aquel Luis por tradición, ¿va a poder o no va a poder? Claro que sí. Decía yo en la introducción que Daniel Zarcos es un gaitero de origen. Sí. Y si lo ponemos a improvisar algo, cántate algo, un pedacito de algo y los muchachos te acompañan, lo que tú quieras. Bueno, vamos a cantar la que estábamos cantando de Astorga. Un pedacito. El instrumento puntero de la gaita original es el furro, el principal, que lleva el golpe pascuero. El instrumento puntero de la gaita original es el furro, el principal, que lleva el golpe pascuero. Con aroma de Pascua, sabor a gloria y a parranda en Navidad. Esta sí es la gaita, llena de su lealidad, la emoción y el sentimiento sincero. Gaita puro corazón y voz del pueblo gaitero. ¡Beso para ti! Con aroma de Pascua, sabor a gloria y a parranda en Navidad. Esta sí es la gaita llena de su lealidad, que refleja la emoción y el sentimiento sincero. Gaita puro corazón y voz del pueblo gaitero. ¡Venga! La voz ahora sí de Daniel Zarcos. Nos acompaña también en este Improvisando el cronista Reyber Parra Contreras, profesor de Historia en la Universidad del Zulia, cronista de la ciudad de Maracaibo. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Gracias, Román. Es muy amable por tu invitación. Te recibimos con mucha alegría, al igual que a Daniel. Y bueno, con mucha gaita, con este grupo espectacular. Profesor, es una falta de respeto llamar maracucho al maracucho. ¿Se ofende el maravino cuando se le dice maracucho? Aclárenos, por favor. Bueno, ahí hay dos interpretaciones. Una dice que no, que eso ya lo asimilamos, incluso la RAE creo que también lo reseña. Al principio fue una denominación despectiva, pero ya después se asimiló como algo muy natural. Claro, lo normal sería llamar maracaibero. Ese es el gentilicio. Ni maracucho, ni maravino, maracaibero sería lo correcto. Es más correcto maracaibero. Y lo de maracucho, bueno, es algo más coloquial, más folclórico, que ya asimilamos como algo normal. Pues. Ahora, yo te digo a ti, Daniel, maracucho no te ofende. Para nada. Yo sé que los puristas del lenguaje siempre han estado en la defensa de eso, sobre todo porque recuerda que el Zulia y Maracaibo particularmente tuvo una gran influencia desde el punto de vista cultural. De hecho, estamos a pocos pasos de la calle Ciencia. Y se llamaba calle Ciencia porque era una calle que estaba llena de institutos de formación para grandes estudiosos. Y por eso somos tan enamorados del lenguaje, tan enamorados incluso de la literatura clásica y de la literatura griega, que de ahí vienen todos nuestros nombres extravagantes: Temístocles, Hermágoras, Alcibíades. ¿Verdad? Claro. No, tú dices, Rómulo. No, es cierto. ¿Ah? Es cierto, pero no deja de ser divertido. No, claro. Entonces, yo, por ejemplo, yo estuve a punto en esta tradición de no llamarme Daniel Enrique. Mi papá, como era un estudioso de esto, y mi papá, en paz descanse, era mestizo, era Zarcos y Guarán, o sea, era maravino, maracucho o maracaibero con una mujer guajira. Mi abuela era guajira, de la Alta Guajira. Entonces, él era un defensor de la cuestión indígena y quería llamarme Cuauhtémoc Zarcos. ¡Caray! Y con ustedes, Cuauhtémoc Zarcos. Yo creo que mi vida no hubiese sido la misma. ¡Orquídea! ¡Orquídea! Pero
A ver, con todo el respeto por mis hermanos mexicanos. Claro. Claro, por. Entonces le dijo, no, ese nombre no va. Le dijo a mi mamá, le dijo a mi papá. Entonces le ponemos Montezuma, ¿te parece? ¿En serio? Yo. No, sigue ahí. No, entonces mi papá le dijo, se va a llamar como tú, Daniel. Y yo fui el único que se salvó. Mi hermano no. ¡Qué divertido! ¿Sabe cómo se llama mi hermano menor? ¿Cómo? ¿Cómo? No se vayan a reír. Ya va, ya va, ya va. ¿Cómo se llama el hermano menor? Tupac Amaru Sarcos Cabrera. Oh. Eso no tiene ni diminutivo. Oh. ¿Sabes cómo le decía a mi pobre hermano? Tupita. O tu pasito. No, de verdad. Tú no sabes la cantidad de veces que tuve que ir al colegio a hacer respetar a mi hermano con ese nombre. Profesor Parra, camino acá, camino al Instituto Municipal de la Gaita, me muestran un puente y dice, ese es el puente Oleari. Y dicen que el hierro con el que está construido su puente es el mismo hierro de la Torre Eiffel. ¿Eso es cierto? Sí, ese es un puente que data de finales del siglo XIX y forma parte del proceso de expansión urbana de la ciudad, ¿no? O sea, Maracaibo, en la época colonial, para que tengamos una idea, era el espacio que hay detrás de la basílica, ¿sí? La basílica, lo que es ahora el monumento a la Virgen de Chiquinquirá, la catedral, y esta zona de aquí. Ese era Maracaibo, el Maracaibo colonial. La cuadrícula española. Exacto. La cuadrícula española, allí estaba. Y luego, la ciudad fue creciendo y una de las zonas de crecimiento fue allí donde tuviste el puente hacia, digamos, hacia el Milagro. Ah, esta es una ciudad con calles, con avenidas emblemáticas. Daniel mencionaba una. ¿Alguna otra que merezca la pena conocer, destacar? Si alguien visita por primera vez Maracaibo, ¿dónde debería ir? Sí, si tú te sitúas en la plazoleta de la Basílica, te paras de espalda a la Basílica, vas a ver la calle derecha, que es la que dijo Daniel, está a tu derecha. Le dicen así porque está allí, pero también es porque es una recta, ¿no? Ok. Cuando pasas la calle derecha, viene la calle Ciencias, que Daniel citó, porque ahí está el convento de San Francisco. Y allí se instaló el Colegio Nacional de Maracaibo en 1839 y en 1891 la Universidad del Zulia. Cuando instalan la universidad, el 11 de septiembre de 1891, el gobierno regional decretó Día de la Ciencia. ¿Ya? Por ahí viene el nombre de calle Ciencia, porque como Daniel citaba, era la zona donde los maracaiberos iban a estudiar. Y entonces se asoció el lugar con el conocimiento, con la ciencia. ¿Tú frecuentabas esa calle, Daniel? No, nunca me aceptaron eso. Ahí me botaron de todos esos institutos. Pasaba de largo. Yo pasaba de lado como cuando llegué a Harvard. Yo estuve en Washington, la primera vez que fui me tomé una foto en Harvard y dije, papá, por fin llegué a Harvard. Pero porque pasé por ahí, nada más. No, mira, y hablando del puente, el puente tiene una cantidad de leyendas alrededor de ese puente, porque se habla poco de esto, pero el barrio El Empedrado o Santa Lucía y El Saladillo eran rivales para aquel entonces. Y dicen las leyendas que en ese puente habían encuentros entre el bando saladillero y el bando empedraero. E incluso se dice que ahí corrió mucha sangre porque se enfrentaban a veces con los bastones. A verduguillo y a palo se enfrentaban ahí cuando había problemas entre los dos barrios. El verduguillo es la daga esa que se saca del bastón. Y ahí habían sus problemitas y sus cosas. Wow, muchacho, gaita todo el año, porque nosotros la recibimos con mucho cariño en el resto del país, particularmente en temporada de diciembre, en Navidad, pero aquí gaita todo el año. Uy, qué sabroso. Ese fue mi primer trabajo. Yo hacía gaitas todo el año antes de irme a Caracas, en un programa llamado La Gaita Antañona, que hoy en día está celebrando 37 años. ¿Cuánto te pagaban por una presentación? Caramba, no recuerdo, pero... Mal no me iba. No. Pero no recuerdo. La verdad es que ha cambiado tanto esto del Bolívar que ya no puedo sacar ni la cuenta. Ya no, exacto. Ya no sé. ¿Entiendes? Ahora que visitas Caracas, no. Cuando ves los precios, ¿entiendes la dimensión de los precios? No lo entiendo. No, necesito... Bueno, a veces nos cuesta entenderlo a nosotros, ¿cierto? Necesito traductores. No calculadora, sentido, traductor. Siempre que voy con un amigo, una cosa... ¿Cuánto debería dejar de propina? ¿Cuánto sería esto así? Y así más o menos me voy bandeando, pero no le he agarrado todavía el manejo. Daniel, entonces podemos decir que luego de esta exitosísima carrera como actor, pero sobre todo como animador, en buena parte se la debes a la gaita. En buena parte, yo siempre en mis entrevistas me preguntan siempre cuál es el programa más importante que has hecho en tu vida. Y lejos de contestar Sábado, Miss Venezuela, La Guerra de los Sexos o cualquier cosa
que me ha tocado animar, los billboards o el Times Square en 31 de diciembre. He tenido suerte de animar un montón de cosas. Yo digo que el programa más importante que yo he hecho en mi vida es La Gaita Antañona. Porque antes de La Gaita Antañona, yo era un locutor de pelo largo, zarcillo y de música en inglés. Y me vieron la persona, el productor, se llama Reinaldo Cubillán, y todavía es el productor de La Gaita Antañona, y es un hombre de radio conocidísimo, y me invitó a ser parte. Y entonces él me dijo, hazme caso que en este momento vas a aprender a lo que es trabajar para el público grueso, para la masa. Y yo acepté mi invitación y poco a poco me quité el zarcillo, me corté el cabello y me enamoré de La Gaita. Y La Gaita y el programa creo que echó las bases para que yo me convirtiera en un animador que puede manejar un montón de situaciones. ¡Qué maravilla! Muchachos, ¿ustedes cómo saben? Ya va, si La Gaita está todo el año, porque nosotros recibimos La Gaita para diciembre, pero si aquí La Gaita está todo el año, ¿cómo saben que llega Navidad? Porque no será por temperatura, no es que aquí hace frío en diciembre. Cuando empieza la bajada de la Virgen, ya para la bajada de la Virgen y el encendido. No, cuando empiezan a aparecer los pingüinos en el lago. Sí. que es una realidad. Una vez hubo que uno. Pasó un claro. Pingüino en el lago de Maracaibo. Y el monstruo del lago Ness al lado. No, de verdad. ¿Cómo es lo del pingüino, profesor? A ver. Aquí hubo un pingüino en el lago. Un barco, pingüino en el lago. Se cree que uno de los barcos que entraron al puerto en la década de los 60 tuvo contacto con uno de los polos. Un pingüino se metió y cuando llegó aquí desembarcó. Claro, y lo tuvimos en la zona de los Aticos un tiempo en exhibición. Él sobrevivió un tiempo, después no, bueno, ya lo después. Mató el calor. Claro. Igual es que hay cuentos que son muy particulares. Ejemplo. El cuento del papá del gran improvisador zuliano, Víctor Hugo Márquez, que ellos compraron un forcito para su finca. ¿A dónde tenía la finca? En Machique. E hicieron un recorrido que se llama De Machiques a Detroit. Estos hacendados se pusieron de cuerda, eran como 4 o 5, ellos, ¿no? Fueron los primeros que pasaron el Darién. Y entonces, lo esquivaron, en realidad y buscaron otra ruta. Y cuentan ellos que el forcito le salió muy bueno, que el forcito para arriba, para abajo, el carro le salió bueno. Y como buenos zulianos, un día estaban así y dicen, chicos, esto ya recorrió, hizo todo lo que tienen que hacer por nosotros. ¿Por qué no lo regresamos a donde? Y se fueron de Machiques a Detroit por tierra, ferry, cosa, y llevaron el carro para Detroit. Llegaron. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena historia! Historias que van a continuar. Yo quiero escuchar más gaita. Vamos a ir a la pausa. Al regreso nos siguen acompañando Gaiteros de Aqueluis por tradición. Está con nosotros nuestro invitado central, que es Daniel Sargo, además acompañado hoy por Rayber Parra Contreras, profesor de Historia de la Universidad del Zulia, cronista de la ciudad de Maracaibo. Pausa, volvemos y volvemos con música. Lo toque por doquiera, a nosotros te sumáis, siempre nos acompañáis. Sois una china guaquera, vivimos de tus encantos y de una fe muy bonita. Por eso es que yo te canto todos los años, chinita. Patrona maracaibera, que con nosotros estás y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino. Te pido por él. Guaquera con Gaiteros de Aqueluis por tradición, la voz también de Daniel Sarco, en este improvisando tal especial en el que nos acompaña además el profesor Rayber Parra Contreras, profesor de Historia de la Universidad del Zulia, cronista de la ciudad de Maracaibo. Antes de despedirle, profesor, ¿cuál es la identidad? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué identifica al maracaibero? ¿Cuáles son sus elementos más destacados? Bueno, la identidad del maracaibero está asignada por el hecho de que la ciudad es una ciudad puerto. O sea, esta es una ciudad abierta en contacto con diversas partes del mundo, con el Caribe, con América del Norte, con Europa. Y eso se refleja en el modo de ser del maracaibero, ¿no? El maracaibero es una persona
que está en constante relación con otros. El maracaibero es una persona que está buscando conocimientos, ideas, está innovando, y eso es propio, ¿no? También es la presencia hispana, la presencia indígena, la presencia africana que hay en la ciudad, ¿no? Todo eso signa la identidad de nuestra gente. Me encantaría tener un programa de 12 horas, así como un super sábado sensacional, pero solo para hablar de Maracaibo. Y con usted, profesor, gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. De verdad, qué privilegio. Daniel Sarcos, nuestro invitado central el día de hoy. Daniel, hace poco se hizo viral un video tuyo en Tarima con Neguito. Ajá. Y parece ser un impasse y de repente el video se corta. Y entonces, claro, aquello se hizo viral. Sí, ¿y qué pasó entre Daniel y Neguito? Oye, conociendo a Daniel y conociendo a Neguito, ¿cómo terminó el video? Luego, esa es una broma que empezó hace como 2 años atrás, cuando nos contrataron juntos para hacer una gira que se llamaba Los Grandes de la Gaita por los Estados Unidos. Hicimos como 6 fechas juntos. Entonces, en una de las fechas me dice Neguito, en la segunda fecha me dice Neguito, Daniel, yo quiero que tú, en el momento en que yo estoy cantando, cante sin rencor y cante unas cosas y cantamos a dúo. Yo te dejo el conjunto. Y yo, bueno, ok, para mí un honor. ¿Qué quieres que cante? Y nos pusimos de acuerdo. Entonces, yo me puse de acuerdo con el grupo Pentagrama, que es el grupo que nos estaba acompañando. Y yo le voy a hacer una broma a Neguito. Neguito viene y tal. Bueno, y ahora voy a llamar a mi gran amigo, hermano, Daniel Sarcos. Que... Gracias, Neguito. Gracias. Neguito, yo voy a cantar algo muy especial tuyo. Y Neguito se sintió. Yo empecé a hablar con tanta devoción de Neguito que él agarró y se salió del escenario y se sentó en primera fila. Y Neguito, que no toma, agarró una copita y una cosa para disfrutar. Y yo, que me había puesto de acuerdo con los muchachos, le dije, Neguito, esta es una de las gaitas más importantes de mi vida. Me enamoré de la gaita gracias a ti, a tus letras, a tus cosas. ¿Listo? Y él, pero estaba, Neguito estaba flotando. Levitando. Y le dije... Yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la bondad. Siempre recuerdo a mamá con un rosario en la mano, rezando por mis hermanos, a la Chiquinquirá. No voy a cantar. Entonces, en ese momento, su cara se iba transformando. Neguito dijo, no, así no. Y tal, todos nos echamos a reír y tal. Y después canté sin rencor. Pero a él le gustó tanto que me pidió que lo hicieran el otro, y lo hicieran Atlanta, y lo hicieran no sé qué. Cuando coincidimos este año, estábamos en una pizzería que usamos de camerino, y él me dice, Daniel, vamos a hacer lo de sin rencor y el ranchito. Y la cosa. Vamos a hacerlo. Y lo hicimos. Pero bueno, tú sabes cómo son las redes, cortan arriba, abajo, claro. No sé qué, lo ponen. Y me dio mucha risa cuando me despiertan al otro día con un escándalo, un asunto. Ahora les invito a que vayan a mis redes, claro, que y ahí está la revelación, claro, de lo que pasó. Es que quien se me acercaba y me decía, yo le digo, no vale, conociendo a Neguito y conociendo a Daniel, eso no termina así, hay una historia. Eso es lo que llamamos nosotros una mamadera de gallo, loco. Exactamente. Daniel, el sábado, es decir, mañana, vuelves a La Orquídea. ¿Tienes alguna otra presentación en el país? Sí, yo mañana vuelvo a La Orquídea. Mañana voy a hacer una de las cosas más locas que he hecho en mi carrera, que es que yo mañana hago La Orquídea, el festival, de 4 a 9, 10 de la noche, y a las 10 de la noche me voy al hotel, me baño, y me está esperando la banda para hacer mi show que se llama Sarcástico en el Hotel Oceanía. Entonces te imaginarás lo extenuante que va a ser esto, lo exigente que va a ser esto, pero voy a llevar música, voy a llevar mi humor, mi sarcasmo y todos estos cuentos que yo he hecho junto con la música que presento en mi canal de YouTube. Entonces, en el Oceanía estoy hospedado, qué maravilla. Ah, mira, vamos a estar juntos. ¿Estamos en el mismo hotel? La verdad, sí. Ah, yo estoy en el piso 2. Piso 3. Ah, bueno, sí, ¿ves? sé humilde. A ver, ¿cuál es el secreto? Tú, que eres de acá, y tú que vienes con alguna frecuencia, ¿cuál es el secreto para venir a Maracaibo y no engordar? ¿Cómo hacer para no engordar 2 kilos en 6 horas? No existe. No hay manera. Sí, sí, no pida cosas imposibles. No hay manera. No hay manera. No hay inyección, no hay pastilla, no hay nada. No hay manera, no hay manera. ¿Tú te rindes ante qué? ¿Un tumbarrancho? ¿Un qué? ¿Un yo-yo? ¿Qué? Yo me rindo ante
un plato que sirve en un negocio de un amigo mío que se llama Sabor Zuliano, que llaman el surtidito zuliano. Es un plato que viene así. La primera vez que traje a mi mujer, le dije, se sentó a comer. Entonces eran patacón o tostones, buñuelitos de queso. Aquí hacemos una cosa que se llama papitas, que realmente no sé por qué la llamamos papita, porque es de yuca y está rellena de queso. O sea, no tiene que ver nada con la papa, pero lo llamamos papita. Tequeñitos, cosas tal, y un surtido de, lo estoy diciendo, se me está haciendo agua la boca, palmita, cuajaita y nata. Cuando lo sirvieron eso, que mi mujer dijo, ay, qué rica estuvo la comida. La comida no, esa era la entrada. Eso me vuelve loco. Eso viene con protector gástrico. La macarronada también me vuelve loco. Que ¿eso es una, la macarronada es una versión del pasticho que nosotros tenemos. Okay. Se hace con macarrones, es un poco más seca, lleva huevo. ¿Ah? Y viene, por supuesto, horneada, lleva huevo, carne molida, queso de año para gratinar. Nosotros no gratinamos con parmesano, sino con queso de año. Es una cosa maravillosa. Claro, sin duda. Por cierto, que hablamos de tu presentación, la presentación que vas a tener este mismo día, sábado, luego de la Orquídea. La última vez que conversamos estabas en una presentación con Víctor Cámara. Estabas sí, de eso gira. Sigue girando. De hecho, voy a estar la semana que viene. Me toca estar en Acarigua, Araure y Maracay. Antes de regresar a Miami voy a hacer un par de funciones con Víctor, de plano y contraplano. Bueno, yo voy a ir despidiendo ya nuestro programa por el día de hoy. Vamos a agradecer a mucha gente, es lo prudente decir que hemos transmitido, además de una manera deliciosa, este día jueves y este día viernes, transmitiendo desde Maracaibo a través de 89.7 para todo el país. Hoy la primera parte desde el Girasol, único restaurante giratorio del país, en esta segunda parte el Instituto Municipal de la Gaita. Pero en esos agradecimientos debo mencionar yo al equipo de Caracas, a Nelson Padrón, Ismael Medina, Weifer Rodríguez, Francisco Gil, Jessica Ferrer, Verónica Pérez, Gabriel Planas, María Claudia Falanelli, Ricardo Martínez Osorio y Ojara Paredes, quien les habla, Román Losinski. Pero hay que agregar al equipo de Maracaibo de Éxitos 89.7, me refiero al coordinador de operaciones Dirimo Boorquez, a Gregorio Fuenmayor, a Johan Rodríguez, a Dariana Castejón, a Sabrina Fernández, a José Che Buscati y también a Luis Cabrita. Él sí que no tiene apodo, nadie se atreve a ponerle sobrenombre porque es el jefe. Este programa estos dos días ha sido una presentación publicitaria del Urológico San Román, de Zoom, de Fospuca, de Beauty Rest de Simmons, de Donsen, de Ridery, de Tiendas Montana, de Plum Rose, de Café Amanecer, de Deco Divo, de Osole, Grupo Leti, Camiones Fotón, Gama, Simple TV, Mapfre, Bancaribe, Mari y nuestro aliado local, Professional Mass Design, aliado perfecto para tu negocio, signnet.com. Agradecer también a World Music, a Pergamino Café Restaurant, Tiendas ONK, Mi Vaquita, Maracaibo To Go, Sky Rental, Yoja Fotocoli, el restaurante Girasol y, repito, el Instituto Municipal de la Gaita. ¡Celos! Te estás metiendo un billete, Román. Esto es por intercambio, Daniel. Loco, intercambio. Fue más larga los patrocinantes que el programa. Quiero agradecer también a Gaiteros de Aqueluis por Tradición, a Samira Carrillo, Richard Ferrer, Ender Bracho, Ángel Cincone, David Rodríguez, Edgar Viloria, Iván Sánchez, por supuesto, al cronista Reyber Parra Contreras y a ti, Daniel. De verdad que siempre un gusto, un privilegio verte y escucharte. ¿Eh? Para mí un placer, hermano, y tropezarme con gente tan próspera como tú siempre. Y todavía te quejáis, qué molleja. Hoy no fío, mañana sí. Agradecer a Maracaibo, de corazón, en nombre de todo el equipo, agradecer por el calor humano. Nos vamos felices por lo recibido, lo digo, con algún kilo de más también, y también lo agradezco, con ganas de volver además y hacerlo muy pronto. Han sido, son y por esencia van a seguir siendo muy especiales y grandes anfitriones, siempre lo han sido. Viene Navidad, Navidad en Venezuela es gaita. Problemas hay en todo el país, sin embargo también hay buena actitud, hay resiliencia, hay resistencia, hay buen humor. Es una sociedad, la zuliana, quiero decir, muy activa. Así que gracias a todos y vamos a cerrar, muchachos, Gaiteros de Aqueluis por Tradición, con Daniel Sarcos también, allí en algún coro, con Paqueluis. Con esto cerramos, será hasta la próxima, pásenla bien. Te espero de noche y día. Vamos todos a que no está.
bebe y se anima. Y allí te va el feliz en la esquina de Keluí. Te espero de noche y día. ¡Bravo! Improvisando. Disfrute conocimiento y cultura. Con Román Osinski. Este programa fue una presentación de Gama. Sin ti, no hay nosotros.